lado porque lo celebremos y se conmemore el 3 de mayo, que es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Pero bueno, eso ya es otra cosa. 2017 se hizo el primer intento de hacer este desayuno entre colegas, se logró, entre nosotros mismos hicimos un consenso y se logró entregar reconocimientos a trayectoria. Aquí nuestro buen amigo Nicolás fue uno de los primeros en recibir este reconocimiento a trayectoria. Nuestro amigo Javier Chávez también. Rubén Vizcaíno, que en paz descanse, fue otro de nuestros compañeros que recibió reconocimiento por trayectoria. También el profesor Alberto Aguilar recibió reconocimiento con motivo de este día. Porque no es fácil estar año tras año trabajando en los medios de comunicación. Estamos hablando de más de 30, 35 años. Y ahora, en esta ocasión, queremos hacer lo mismo.